Bienvenidos a Fútbol Miami TV, yo soy Ed Serrano, también conocido como Uncle Ed, su tío Ed, y aquí estamos con lo último del fútbol en Miami. Pero primero, quiero hablarles de Caneswear, el mejor lugar para que compren lo último en playeras, gorras, etcétera, del equipo Inter Miami. Caneswear tiene todo lo mejor, la mayor variedad y los precios más baratos en el sur de la Florida. Así que si ustedes pueden, vayan a la localización del 2511 South University Drive en Davie, Florida, o vayan al website caneswear.com. El Inter Miami ha hecho muchos cambios al equipo y muchos de jugadores se nos fueron. El dinosaurio Christian McCoon, entre ellos. Un favorito también, Lewis Morgan, se nos fue. Ryan Shawcross, que solo pasaba lesionado. Y claro, Pizarro, que se nos fue al Monterrey. Los jugadores que se quedan en el equipo son Kieran Gibbs, que es un defensor. También tenemos a Nicolás Figal, pero parece que él se puede ir al Boca Juniors o algún otro equipo, parece que está en por venta. Blaise Matuidi, que ya prácticamente está fuera del equipo. Claro, nuestro jugador estrella Gonzalo Higuaín se queda también, nuestro gran Pipito Higuaín. Víctor Ulloa volvió a firmar para el equipo. Robbie Robinson, otro que se queda también. Ian Frey, que no tuvo mucho tiempo, pero es un defensor que nos puede servir. Felipe Valencia, que también subió del Fort Lauderdale CF. Gregory, que fue nuestro capitán y un gran jugador. Drake Callender, el arquero. Edison Ascon, otro que viene de la academia. Nuestro arquero, Nick Marsman, que sigue como seguro va a ser el primerito en jugar. Clement Diop, otro arquero que tenemos. Jairo Quintero, que viene de Bolívar. Estaba jugando allá por un tiempito. Ahí Ariel Lassiter, que será otro delantero que esperemos nos dé mucho. En el draft, Inter Miami escogió a Ryan Saylor, defensor de Washington. También se firmó a Christopher McVeigh, que viene también como defensor. Tenemos acá al jamaiquino Damian Lowe. Clement Diop, que es otro arquero que le habíamos mencionado anteriormente. Y también lo firmaron a Emerson Rodríguez. Está por firmarse Leonardo Campana, procedente del Grasshopper de Suiza. Un jugador que fue contratado por el Wolverhampton después de haber tenido una buena desempeño en la Sudamericana y en el Mundial, al Sub-20. Esperemos que eso se concrete pronto. Hay rumores de que venga el uruguayo Luis Suárez, sería un gran aporte para el Inter Miami. El problema es que también hay otros equipos que están interesados en él, entre ellos el Aston Villa en Inglaterra. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta telenovela. Gracias por ver Fútbol Miami TV. No se olviden de ver a Peter Brown y a mí hablando de todo lo que tenga que ver con el Inter Miami en inglés todos los domingos a las 7 p.m. Pongan el like, suscríbanse y por favor díganle a sus amigos que nos visiten, que vean este programa. Les agradecemos mucho y hasta la próxima.